¿Qué tal, eufóricos? Ya estamos aquí de nueva cuenta en esta sección de Toluca FC al detalle, donde vamos a hablar de nuestros diablos rojos, de estos diablos que se presentaron el viernes en el Estadio Victoria, allá en Aguascalientes, para enfrentar a los rayos del Necaxa, ¿sí? A los hidrocálidos. Hidrorrayos. Hidrorrayos, que bueno, pues estuvo intenso el partido y realmente parecía que el Toluca iba a traerse un buen resultado, pero no, siempre no. En esta penúltima fecha, donde se está jugando ya la calificación, o más bien el repechaje, pues desgraciadamente el Toluca no pudo conseguir por lo menos un puntito que hubiera sido bueno, pues no se pudo. Así que vámonos, Omiguan, cómo saltó el equipo rojo allá al campo de juego. Bueno, saltó pues, de celeste, Sí, saltó de azul. Bueno, sí, los pitufos. saltaron de azul cielo. Sí, bonito uniforme, la verdad que sí se veía bonito. Sí, muy uniforme. Bonito. Los diablos azules ahora. Con el homenaje en los números al Día de Muertos. También muy bonitos. Sí, también muy bonito de todo. Y el equipo, bueno, sigue manteniendo la misma base que estaba poniendo Carlos Morales. La única diferencia fue que en la portería estuvo el Pollo Saldívar, por la razón de que Luis García dio positivo, salud, positivo, sí, de COVID. Igual por los laterales estuvo jugando López y González, en el centro Sauro, Jared y Maidana. En el medio campo estuvieron jugando el Ríos, que ya se apropió de la titularidad, con bien Da Silva y con Zambuesa, y adelante Estrada con Canelo. Es el mismo equipo con el que estaba jugando los últimos cuatro partidos, realmente su misma formación de cinco, saliendo los dos laterales para atacar, con un solo contención, pero William también apoyando mucho en las labores de recuperación. Zambuesa y Estrada y Canelo ahora sí que haciendo el esfuerzo arriba. ¿Cómo vimos a un equipo de Toluca? Pues empezándose a plantar bien en el campo, tratando de tener posesión del balón, tener posesión del campo, tratando de atacar al Necaxa en su campo. Se ve que el Toluca, y por lo que me he enterado, trabajando mucho los balones a balón parado, ¿no? Y ya sale el resultado, pues así ha anotado los últimos goles, y así fue como se puso adelante con un gol de Ortega, que cabecea, pero hubo un desvío en Cabrera y entra la pelota. Toluca tomó la ventaja, tenía la posición del balón y tenía el momento anímico, pero de vuelta los errores nos vuelven a matar. Sí, de hecho, Jared también vamos a tener que decirlo, o sea, estuvo jugando de gratis, o sea, porque realmente... ¿Crees? A mí se me hace que la jugada sí era de amonestación, porque sí, sí es cierto que va fuerte, pero están diciendo que es abajo, si es abajo del tobillo no va a ser expulsión. No, pero es que luego intervino en una jugada donde con la mano paró el balón y la pelota iba, ahora sí que... Pero pues, en una jugada no que sí daba para más, ¿eh? O sea, realmente... Yo creo que era un poco de criterio, entonces, pero bueno. Como se vio, yo pienso que sí debieron haber, pero bueno, al final de cuentas no se dio y se metió el gol. El Toluca, pues parecía que podía agarraba jugar. Confianza. Sí, con mayor confianza, exacto. Sí, pero en una salida otra vez pierden el balón de una forma que también la perdió Ortega. Sí, también. Y los agarran atrás y sería un 3-1, ¿no? Pues, ¿qué le puede decir a Saldívar? Sí, o sea, corrió como loco para cualquier lado. Nos salvamos en la primera ocasión porque tiraron y la atinaron al poste, que debió haber sido gol desde ese. Y en la segunda, en el contrarremate, va a dar a la portería y López hizo un gran esfuerzo. Sí. Un gran esfuerzo para sacar el balón y parecía que sí lo había logrado. Pero bueno, en la revisión al VAR se notó que el balón había traspasado en toda su circunferencia la línea y se marcó el control del balón y más control del partido. Pero pues los errores se pagan, ¿no?
Que yo no entiendo ahí, yo pensé que ya habíamos recuperado a Maidana y realmente en esa jugada que pues después del poste, él fue el que fue a tratar de tapar el tiro y se aventó a lo loco. Si él se queda parado, le pega el balón. O sea, yo no sé por qué se avienta. O sea, es algo que pero dice es muy complicado, ¿no? Ahí ya es una jugada. Fue la desesperación, sí, de la jugada. Sí, 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 ahí es muy complicado. El problema es que, bueno, pues está saliendo y pierdes el balón y agarras al equipo mal colocado. Sí, ¿no? Totalmente. Así que... se pierde todo, sí. Pues entonces, sí, bueno. Ahí fue donde perdió la ventaja anímica que tenía el Toluca, ¿no? Porque le volvió a dar la esperanza y la seguridad al Necaxa. Pues sí, otra también. Vez en su campo volvió a tener otra vez este... Se volvió a emparejar el partido, digamos. Se emparejó, correcto, sí. Emparejó y así se fueron en el primer tiempo, bueno, 1-1. Así se fue. Así se fue el primer tiempo. Segundo tiempo, pues tuvieron los dos sus llegadas. Los dos se veían un equipo... Se veían equipos parejos. Digo, así lo reflejan los números. El 10 contra el 11. Como dijimos, ahora sí, fueron partidos de equipos balanceados. Y en una jugada balón parado nos vuelven a ganar. Y nos vuelven a hacer el remate y le toma la ventaja otra vez el Necaxa. Y yo creo que ahí sí tuvo que ver Saldívar, o sea, se quedó a mitad y todavía se queda hincado, o sea, eso es lo que tampoco no llego a entender. Te puedes quedar a mitad del camino, pero pues vas a tratar de evitar a como sea el remate, ¿no? O sea, por lo menos hasta chocar si es posible con el delantero. No, se hincó, o sea, yo no entiendo por qué. O sea, ahora sí que los defensas obviamente también contribuyeron para que se diera esto, porque ni siquiera estorbaron, ¿no? O sea, remató a plenitud el delantero. Regresamos al Toluca de las primeras jornadas. Regresamos al de... Sí, de las primeras jornadas, del de no saber de qué agosto. Marca. Sí, es que parecía, ya el segundo tiempo parecía el equipo del Chepo, o sea, realmente. En la defensa. Sí, realmente un partido, bueno, pues se veía, como habíamos platicado, llevamos 4 partidos recibiendo un solo gol, que fue el error de Luis García. Y ahora se reciben 3 goles, de vuelta otra vez, o sea... Y con un equipo pues, que tampoco puede decir que sea tan poderoso a la ofensiva, ¿no? Pero bueno, nos remataron ahí, después se empató con un gol de riñones de Sambuesa, un golazo de fuerza, de sí, de corazón. Esfuerzo, de esfuerzo, sí, la verdad. Y, que bueno, vamos a decir que también llevamos el susto de que parecía que habían expulsado a Sambuesa el primer tiempo. Ah, sí, de hecho lo expulsaron. Lo expulsaron. De hecho lo expulsaron, pero ya revisión en el VAR, le dijo que la cambió a amarilla. Yo sí. Pienso que estuvo correcto, ¿no? Muchos comentaristas he visto que no, que debió haber sido roja, que porque llegó con los 2 pies. Yo pienso que llegó tarde y bueno, ya con la... No, yo también estoy de acuerdo, o sea, realmente llegó tarde, nada más que pues ya quiso hasta evitarlo, por eso es que salta y cayó, por desgracia cae encima del pie y pues ya... Sí, pero creo que estuvo bien, yo creo que estuvo por el VAR, estuvo bien convalidada la jugada en amarilla y eso nos dio que Sambuesa tuviera ese balón. Y colocó muy bien el balón al lado de Fassi, que no pudo llegar, y puso el 2-2. Un 2-2 que daba esperanzas, que el Toluca, bueno, pues, se sentía ya con la confianza. Se ve que trabajaron para sacar el punto. No querían tanto traer la victoria, sino el punto, pues, el punto que los calificara. Claro, es que es eso. Y así lo reflejó los cambios que hizo Morales, queriendo aguantar el resultado, ¿no? Pero... ¿cómo entiendes que ese primer cambio, empezando el segundo tiempo, sacas a Jared y metes al chavo, Isai, ¿cómo se llama? Él sí, Plante. Jugó terrible. Jugó todo, entonces, no dio una, tristemente. Entiendo, puede ser el cambio de Jared, digamos, por lo que tú estabas comentando, que ya estaba jugando en la tablita, ¿no? Sí. O sea, sí entiendes que lo saques a él, pero no entiendes que cuál fue el jugador que lo cambió. A lo mejor hubieras podido meter, no sé, Amor a Santiaguín para tener más o menos su línea 5, igual. No, ya la gente, él mismo, o sea, él ya no se tiene confianza ahorita. Al final entró. ¿Eh? Al final sí entró, pero... Al final eso, entró. O sea, ahorita como está el jugador, o sea, realmente ¿a qué entró? De hecho, pues están achacando la derrota a él. Sí, el tercer gol porque perdió la marca, no vio que venía de atrás el jugador de Necaxa, ¿no? Bueno, total que el Toluca ya con el 2-2 se sentía con confianza, se sentía con un buen resultado, quiso controlar el partido, hizo algunos cambios como para potenciar su defensa,
Y así estaba. Yo creo que todos juramos que ya se venía con el empate Toluca, ¿no? Pero bueno, claro. Necaxa siguió arriesgando y siguió apostando. En un buen desborde por mano derecha, se va hasta la línea del fondo, centra y cierra la pinza. Nadie lo siguió. Nadie siguió al delantero del Necaxa y llegó solito a rematar. Ya estamos hablando que era el minuto 91, 92 del partido. Sí, sí, sí. Pero es que casi no tuvo sentido mucho el mismo Triverio, o sea, entra... Triverio no se ve que esté fino, la verdad es que no. No se ve que haga diferencia. Pero todo el año, o sea, todo el año no ha tenido, o sea... No ha estado... Se ve un equipo, bueno, el Toluca se ve un equipo muy... Solamente un gol ha metido en un año, Triverio, un gol, o sea... Como Hazard. Es lo que vemos, que el Toluca realmente se ve que no tenemos equipo, y luego, explíquenme esto, ¿metes a López un minuto? Claro. Es que no fueron ni un minuto. 50 segundos lo metiste ya cuando te metieron el gol, ¿y qué esperas que llegue y que te anote un gol en 50 segundos? Digo... Yo entiendo al jugador que tiene que acatar lo que diga su entrenador, pero a mí se me hace una falta total de respeto al entrenador, ¿no? Claro. Meter los 50 segundos. Yo la verdad es algo que no entiendo. ¿Para qué, pues? ¿O qué esperaban? Un pase largo y ahí que lo metan. Pues, y digo, hasta se me hace ofensivo para el jugador, ¿no? Esas dos, o sea, cuando metes a un jugador en ese momento, son por dos cosas. Porque pues a lo mejor le tienen que dar para el lo de la prima. Uh-huh. O porque vas ganando y quieres hacer tiempo, pero realmente ninguna del perdiendo y obviamente tampoco le iba a tocar la prima, o sea que ninguna de esas dos también puede ser. Sí, o sea. Entonces no entiendo qué pasa con López, qué es lo que hay en las entrañas del Toluca, qué pasó con este jugador, quién lo trajo, por qué ese trato, por qué lo metes y lo metes por un minuto, realmente pues ni que fuera Superman, pues. ¿Y se acuerdan que había platicado yo de que dio una entrevista ya a un medio de su país? Sí. En esa plática que... Sí, que decía que le costaba la altura. Sí, ajá, exacto. Pero además también platicó un poco de lo del Chepo, porque también le preguntaron, bueno, ¿tú qué es contra Juárez? Y hasta eso se portó decente, porque dijo, bueno, en ese momento, pues sí, yo me sentí desconcertado, triste, realmente con un coraje que hasta le dio una patada y un anuncio, sí. Y un golpe a la pared, no sé, algo le dio el golpe. Pero bueno, si la plática del agitador, o sea, lo que estamos viendo de Triverio, que no nota, ¿no te la jugarías con López, un jugador que trajiste que supuestamente es tu refuerzo? Exacto. No, se me hace lógico, pues, ¿qué es lo que está pasando? Mira, gran parte de la derrota, porque 45 minutos perdió todas las pelotas, todas, arriba, sí, abajo, en medio. Entonces, pues eso fue trasminando el mismo rendimiento. Y lo peor es que lo puso Trem, o sea, jugando a la banda, y él en la sub-20 juega más al centro, o sea, también eso no se entiende. Si lo vas a meter, luego mételo donde regularmente juega, o sea, ¿no? No me gusta ser negativo, pero ahora sí les voy a decir las... Bueno, primero chico, digo, no quiero decir que no sea bueno y demás, pero bueno, no fue lo ideal. Triverio, como dices... Es un cero. Bueno, voy un poquito atrás. Michael Estrada también desaparecido. Lo mismo, ¿no? Es otro jugador desaparecido. Ajá, sí. Y no de este juego, todo. No, ya tiene muchos. Pero bueno, ¿qué nos espera? Los buenos partidos que dio Estrada fue en la Copa, porque ni en la Liga pasada. Ya fue pasado. Pero digo, ¿qué nos espera ahora? Tenemos que recibir a León el domingo. El Puebla ganó al Atlas y con eso le complica la calificación a Toluca. Ah, Toluca y Juárez y Atlas son los... Ajá. Sí, son Juárez, los dos que lo pueden pasar. O sea. Juárez y Puebla sería, ¿no? Y Puebla, perdón, sí. Sí, Juárez y Puebla. Entonces, Toluca tiene que jugar a ganar a León o al menos sacar el empate. Si quiere calificar, tiene que sacar el empate. Pero acuérdate que si juegas al empate vas a perder. Exacto, entonces, bueno, exacto. Pero va a jugar, tampoco puedes desbocarte contra León. Juárez juega contra el América. Lo más probable es que gane el América o empate. No, pero lo sabemos. Digo, es lo más probable. También puede descansar a algunos jugadores. Ahora,
La ventaja es que Toluca juega el domingo, ¿no? Ya, ya están los resultados. Ya, ya están los resultados. Sí, o sea, pero yo pienso que el Puebla es el que le puede quitar el lugar, porque sí, es más factible que le gane Puebla a San Luis. ¿Quién cierra? Con San Luis. San Luis. Sí, es muy probable que Puebla gane. Entonces, o sea, no puedes exponerte a eso. Y este, no, pero y, necesitan los dos. Porque sí, no, no, por eso, el que le quite hará el uno sí, le sí. quita el 12, el problema, el 11, entonces que le quite el 12. No sé, sí. Pero sí, bueno. La cosa es que, bueno, tienes que jugar contra León, tienes que jugártela. Este, ¿a qué nos alcanza? Pues 11 o 12, no hay más. ¿Sí? Nos va a tocar contra los primeros de lugares, que podía ser Tigres, podía ser Monterrey, podía ser Cruz Azul, podía ser Pumas, ¿no? Va a ser cualquier cosa complicada. ¿Qué nos conviene? Pues calificar, porque queremos calificar, digo, porque siquiera dentro de la mediocridad, quedar dentro del repechaje. No, y lo menos malo es que está en sus manos, está en las manos del equipo, ¿no? Claro, no necesitan esperar. No debe engañarnos esta calificación. El Toluca está jugando muy mal, está haciendo las cosas muy mal. Se califica, califica, sí, porque claro. Es un torneo que califican más de la mitad. Sí, sí, sí. Pero no puede seguir así Toluca, no puede dar. Y nosotros decíamos. No puede seguir la directiva. O sea, tiene que hacerse algo de cambio, califique o no califique realmente, o sea, porque a lo mejor el que califique va a ser como una pantalla, ¿no? Sí, una, si calificamos una todo cortina eso. De humo. Sí, es que este partido exactamente nos dio a ver la realidad, o sea, Carlos Adrián Morales no es el director técnico que necesita el Toluca, o sea. No lo sé. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos. No, son muy pocos juegos y ningún cambio. No sé lo que pase con el León. Yo sí me jugaría con él para el próximo torneo. Pero apúntale el equipo. Ah, no, cualquiera que llegue va a necesitar otro equipo. O sea, bueno, por lo menos cinco cambios. Por lo menos cinco. Por lo menos. Y sacar mucho escombro. Sí. Bueno, ¿no saben que ahora ya Rigonato está entrenando otra vez? No, no se ha ido nunca. No, es que sí se había ido, ya, porque yo supe que estaba. Se había ido de vacaciones, estaba aquí, pero. Pero no, sí. Que estaba aquí. Está becado. Imagínate, no. Pero becado, bueno. Pero por eso digo, tiene que sacar mucho lastre. Dejarlo ir y todo eso. Yo me jugaría con Carlos Morales. Yo también. Hay que repuntalar el equipo. Vamos a apoyarlo ahorita contra León, que ojalá se pueda calificar. Digo, ¿qué puede pasar? No es muy esperanzador, aunque califiquemos, que pues, vamos a pasar después, de la primera ronda, ¿no? Realmente. No, y como decíamos por ahí de la fecha después de lo de Mazatlán, si no clasifican no al playoff, a la liguilla, lo de la renuncia ahí lo dijimos hace meses. Pues sí, ya tiene que ser, ¿no? Ya tiene que ser lo que va a pasar. Digo, entre estos torneos está muy complicado porque es casi no hay espacio. Pero el Toluca viene en picada. Viene en picada de hace 2 años para acá, viene en picada. Y va en caída libre totalmente. Sí, ¿no? Sí. Sí, ahorita ya quedar en el lugar 12, ¿no? La verdad, ya el año pasado fue quedar en el año futbolístico en el 7, último lugar, ¿no? Sí, en el último lugar de suma de puntos de los dos torneos, en el último lugar. Entonces viene cayéndose pues ese problema de directiva, desde promotores, desde jugadores, desde entrenador. Entonces, pues bueno, vamos a esperar el último partido. Digo, el León no sabemos cómo va a venir. Porque seguramente. Probablemente. No va a mucho. Sí. Si no va a querer arriesgar mucho, pero tampoco creo que vaya a venir a entregar el partido. No, jamás. No. De hecho, yo creo que sí va a jugar con la mayoría de los titulares, ¿eh? Porque. Yo no creo que juegue con muchos, por ejemplo. Después son 2 semanas de descanso. O sea, ya ves que es fecha FIFA y después la del repechaje. El repechaje. Entonces, sí, son 2 semanas, pero te arriesgas a una lesión o a una expulsión. También, sí, es cierto. Por eso yo digo, ahí les va dentro del campo. El próximo partido ya estuviera disponible Luis García. ¿Sería el titular? Ah, no, sí. Va a ser titular. Sí. Sobre todo porque sí falta un poco de comunicación. No digo que sea el pollo malo, pero le faltó algo de comunicación con su defensa. Yo más que nada pienso porque... primer juego. Además. Sí. El puesto lo pierdes por un bajo rendimiento, no por lesión o por enfermedad. Ajá, claro. Entonces yo creo que por eso sí regresaría de titular. No lo sé si le dé el tiempo porque, bueno, supuestamente tiene que ser 14 días, ¿no? No, sería para el playoff, si es que clasifica. Sería para el playoff, sí, sería para el playoff, para este León no. Pues esperemos a ver contra León, seguramente, bueno, ya es un hecho que no va a haber público tampoco, pero pues habrá que apoyar al Toluca a la distancia. Le deseamos lo mejor, pero...
pero está complicado, la verdad. El equipo pues volvió a verse un poco chato, digamos, y con la Rubens dependencia. Sí, sí, también. Mira, lo bueno es que yo también por lo menos no los vi como antes, que perdían de nada, ¿no? Por lo menos sí, pelearon. Sí, un poco más. Claro. Y sobre todo, estaba bonito el uniforme, ¿no? Ah, no, sí. Sí. No, pero háganme caso, ya Williams ya no. Plano, prefiero a Güemes que a Williams. Ahí sí. No, ese cambio... Por lo menos háganlo. O sea, y lo que sí es impresionante es lo de Ríos, ¿eh? Sigue rindiendo en un nivel. Sigue rindiendo a buen nivel. Que te voy a decir que fue al primero que dijo Carlos Adrián, que ya le iba a dar las gracias, y pues después de. Porque ya termina su contrato. Entonces, pues yo creo que él mismo dijo: pues, ¿me pongo las pilas o de plano? No, en el mundo real. Hay muchos que están bien conchudos, como lo es Mora. No, todavía tiene hasta junio, o sea, contrato, por eso es que le da igual, o sea. Sí, pero Ríos, la verdad, sí. Riverio, me imagino. Ríos ha jugado aquí, ¿cuántos? ¿12 años? Sí, no. Sí. Él merecería también, como decíamos, si hace rato decíamos que es un emblema, sí, claro. Ramos. Allá en el Madrid, pues aquí Ríos no, a lo mejor no es el emblema tan grande como aquel, pero pues también merecería. Pero sí, tendría que serlo. Sí. Pues ojalá, vamos a esperar a que el Toluca pueda sacar un buen resultado. ¿Cuándo es el juego? ¿Domingo al mediodía? Sí, domingo al mediodía. Pues sí. Esperaremos. Pues suerte a los Diablos. Se alinee. Ahora sí que con el equipo hasta el final. Sí, hasta. Que siga, ahora sí que yo si le voy al Toluca. Sale pues eufóricos. Tengan confianza. Compartan y apoyen. Chao. Den su valioso like. Patadita a la campanita. Ahora sí que patadita a la campanita. Yo sí le voy.